quinta edición de Sin Retorno. Hemos llegado al mes de diciembre, Jimena. Hemos llegado, es verdad. Gracias a todos los que están del otro lado. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, ¿usted? Bien, muy contento. Sí, porque... quisiera haber estado más contento, pero usted lamentablemente otra vez me... Pero tengo... No, porque estoy preparando algo más grosso. Para los que no están al tanto, les digo que nos debía una botellita de cerveza y una nota que hizo otro hora. De cerveza artesanal no llegó nunca. Bueno, qué rencoroso que es. Muy rencoroso. Menos que usted, me parece. Es verdad. Menos que usted. No, estoy contenta porque fue el fin de semana largo, la pasé genial. Ah, ¿la pasó bien? Sí, disfruté mucho, descansé mucho y sé que mucha gente también descansó. Recordemos que fueron dos fines de semana largos muy seguidos, el 24 y este, así que vinieron muy bien. Y ya entramos en el mes de las fiestas, en el mes de la Navidad. Muchos tal vez ya habrán armado su arbolito, así que bueno, y nosotros entramos en el último mes de nuestro programa Sin Retorno. Un programa hoy, el número 5, con mucha información, cargado como de costumbre, ¿no, Jimena? Sí, tenemos mucha información. Bueno, pasamos por diferentes lugares, desde los emprendedores, desde la política, desde la música. Te traje música, un poco cumplí. Era hora. Tan era mal hora, no estoy, tan mal no estuve. Bueno, vamos con la presentación del programa y después le contamos de qué va esta edición, la número 5 de Sin Retorno. Voy a contramano por la tierra acelerando y sin retorno. Sin retorno. Soy un exiliado en la ciudad donde se está prendiendo el horno. Sin retorno. Claro que sé cuándo volver, no es que me lo vaya a perder. Yo sigo andando a mil, no me van a parar. Si vos querés venir, no te podés bajar. El mundo es para mí, te lo puedo prestar. Voy sin retorno a mi lugar. Voy sin retorno y hasta el cabo ya llegué. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado, ¿eh? Usted, señora Jimena Luz Figueroa, estuvo con gente emprendedora de la región. Exacto, ¿no? Sí, estuvimos en el Sanatorio de la Ropa. Uh-huh. Ahí estuvimos realizando una nota con la segunda generación, de tres generaciones que llevan adelante este negocio familiar que sana la ropa. Uh-huh. Bueno, también vino la ministra de Gobierno y la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con ella, estuvimos dialogando, sobre todo con la ministra de Economía, hicimos una extensa nota. Hablamos un poco de política también, en esta oportunidad con gente de la oposición. Hablamos con el diputado provincial por el GEM, Marcelo Díaz, y por suerte, Jimena, por suerte, volvió la cocina. La música, sí, la gente que le encanta. Estuvimos con una banda de Sarandí, uh-huh, una banda que hace rock con humor. Uh-huh. Me encantaría, ya la quiero escuchar. Vi un adelanto, para que la gente sepa, es una banda que toca con corbata y bermudas, sí, camisa. Pero eso para el final, porque en el final siempre tenemos la música. Ahora vamos con la primera nota, que tiene que ver con los emprendedores. ¿Es así? ¿La hiciste vos? Sí, como veníamos adelantando, estuvimos acá en Lanús, el Sanatorio de la Ropa. Es un negocio familiar de tres generaciones. Estuvimos hablando con Silvio Paidón, que nos contó la historia de este negocio que arrancó en medio de la crisis de los 90. Un padre y una madre dedicadas a la ropa, a restituir, a restaurar ropa. Uh-huh. Y después esto se convirtió en este negocio que tiene ya cuatro sucursales, exacto, en todo el conurbano. Una historia, la verdad, que muy atrapante. Uh-huh. Muy atrapante porque cuenta paso a paso cómo fue este emprendimiento familiar. Y algunas cosas insólitas que la gente lleva a arreglar. Uh-huh. Que te morís. Vámonos, entonces vamos a ver la nota, primera nota de Sin Retorno, dale. Silvio Paidón en el Sanatorio de la Ropa de Lanús. Es una empresa
familiar, un emprendimiento que comenzó de a poco, desde abajo, y hoy tiene varias sucursales del Sanatorio de la Europa en todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Silvio, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en tu taller. No, al contrario, es un placer para mí. Bueno, contanos cómo empezó esta empresa, este local que ya tiene varios en todo el conurbano. ¿Cómo empezaron? Mirá, en realidad yo tengo mis padres, que son mi papá sastre, mi mamá modista, ya hace muchos años. Y en realidad empieza mi papá como sastre haciendo trajes, como era tradicionalmente. Y después, debido a una crisis de este país, ya hacerse un traje era un lujo, así que a raíz de eso surge la necesidad, digamos, de empezar a hacer esto, que es arreglos. O sea, seguir usando el mismo traje, pero darle algunos productos, claro, que es algunos, claro, arreglos. Y no, porque también, de hecho, la gente, en vez de hacerse, ya el que tenía trataba de arreglarlo, modificarlo, porque por una cuestión de costos. Así que bueno, surge un poco imitando a, en ese momento, hace 25 años atrás, estaban de moda los lavarrat. Entonces, un poco, en vez de lavar, coser. Y de ahí sale un poquito la idea en cuanto a hacer algo de esto, que en principio se manejó poner un rap y costura, digamos. ¿Esto en qué año fue? Y esto fue en el 90, más o menos, en el año 90, sí. Y bueno, después dijimos, bueno, sería una buena idea, una buena opción. ¿Vos cuántos años tenés? Bueno, se puede. Sí, yo tengo 48, y en ese momento tenía 24 años. Pero siempre, ya el oficio lo había aprendido ya desde muy chico, porque en mi casa no se hacía otra cosa que esto, que coser. Así que yo, se escuchaba el ruido de la máquina. Mis juegos era jugar entre los trapos y todo ese tipo de cosas. Y como chico me gustaba coser a máquina, porque era la emoción de un nene. Por lo menos para mí, el taller era eso. Así que bueno, aprendí a los 9 años, ya aprendí a coser a máquina. Y bueno, surge así, de a poquito, buscándole la vuelta, cómo hacerlo, cómo organizarnos. Y el primer local fue en Adrogué, que todavía está. Sí, en la calle Seguí. En la calle Seguí. Bueno, como todo el reunión familiar, ¿qué nombre le ponemos? Y la verdad que nos había surgido la idea de ponerle la clínica de la ropa. Pero resulta que en Adrogué, clínica, está conocido como una clínica que hay muy conocida en Adrogué. Sí. Y dijimos, bueno, para no, viste, uno dice clínica y ya lo asocia con otra cosa. ¿El cual? Entonces, bueno, pongámosle hospital, pero está el hospital de Adrogué. Entonces, buscando, nos dimos cuenta que en Adrogué no existe el sanatorio. Sanatorio no hay. No hay clínica y hospital. Entonces, bueno, de ahí surge la idea un poco del sanatorio. Y con esa idea de que la ropa se va. Claro, que se va a curar, vamos a ponerle. Y así empieza a surgir, empezamos a trabajar nosotros. Mi papá, mi mamá, llevaban ropa a casa y cosían en casa. Y a poquito fue creciendo y de ahí empezamos a tomar gente, empleadas, costureras, modistas, sastres. Y bueno, hoy hay mucha gente trabajando detrás de todo esto. ¿Y cuántos locales tiene? ¿O en qué lugares? Cuatro sucursales. Adrogué, Lomas, Lanús, que es este, y hay otro en Capital. ¿Y son tres generaciones de los padres? Son tres generaciones, de sí. Mi papá, mamá, yo, hijo, y ahora, que hace ya algunos años, está mi hija, que es Belén, que también está trabajando con nosotros. ¿Y cómo es esto? Porque yo siempre me imagino este tema de arreglar la ropa, es todo un arte, ¿no? Porque es tan específico, tan puntual. Sí, te cuento que en realidad es más difícil arreglar que hacer. Porque arreglar, tenemos que arreglar desde lo que ya está hecho. Hacer a veces es más fácil, porque lo cortás, lo armamos y listo. Entonces el arreglo es complicado porque las prendas no son todas iguales, los cuerpos no son todos iguales. Entonces uno tiene que adaptar la prenda a distintos tipos de cuerpos o defectos que pueden tener la misma prenda ya de fábrica, y hay que solucionarlos. Entonces, por eso se torna un poquito difícil, pero bueno, ya estamos, ya hemos visto todo. Ya, tal cual. Y hoy por hoy la gente, viene mucha gente a arreglar ropa. Sí, mucha gente.
a la comparación de otros años? ¿Cómo es? Sí, hay épocas de crisis que sí, nos llueve, no damos abastos. La gente elige seguir usando su ropa, arreglarla, sí, en vez, sí, de desecharla. Hoy en día, sobre todo hoy en día más, porque la ropa está cara, uh-huh, como todo. Sí. Pero bueno, siempre arreglar es más barato que comprar. Entonces sí, la gente nos pasa, últimamente lo que nos pasa es que la gente nos trae en cantidad. Porque dice, mira, tengo 8 pantalones, me quedan grandes, los quiero achupinar, porque ahora la moda es achupinar, sí, entonces los quiero achicar, y la verdad que por poca plata, por menos de lo que vale un jean, achica todos los pantalones, y la gente me dice, de acá a 2 años no me compro pantalones, y si están buenos, en buen estado, nosotros todo lo que es ropa, absolutamente arreglamos todo, desde cuero hasta todo lo que es ropa, todo. Nos traen algunas cosas insólitas, pero bueno. Eso tiene fuera de lo que es ropa. Algo, una. No, por ejemplo, algo insólito que siempre lo contamos nosotros en la familia es que una vez nos trajeron una montura de caballo. O sea, que fue al principio. Una cosa muy rara porque no teníamos idea de eso. Sí. Pero bueno, tratamos de solucionárselo como para dar un servicio. No, porque estaba como descosido, desarmado, unas tiras que van abajo, me acuerdo. Pero bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a tener arriba de la mesa de nuestro corte de trabajo una montura de caballo. Uh-huh. Y acá, cuando yo inauguro acá en Lanús, al poquito tiempo, unos meses, me trajeron un vestido. Pero claro, si es un vestido, sería normal, claro, pero es un vestido de una muñeca de porcelana, una muñeca de esas antiguas, sí, y necesitaban que le arreglara el vestido, pues un vestido que ya estaba un poco deteriorado, qué sé yo. Así que bueno, arreglamos un vestidito que era una muñeca, y eso fue también algo un poco insólito. Sí. Bueno, Silvio, muchas gracias por recibirnos. Buenísima la nota, Gina. Sí, la verdad que sí. Bueno, pensar que alguien puede llegar a llevar, a arreglar un vestidito, pero no de tu hija ni de una persona, sino de una muñeca. Uh-huh. Fueron a llevar un vestidito, no, es de una muñeca, querían que se lo arreglen, uh-huh, que se lo restauren. La verdad que es insólito. Y bueno, está bien. Bueno, sí, mucho cariño le tendrían a esa muñeca de porcelana. Seguramente. Yo tengo una camisetita de Boca todavía de chiquitito, te la puedo llevar para que, por supuesto, que me la arreglen. Y sí. Es la original, ya de los 70. Y vale mucho. Bueno, exactamente. Usted tiene que mandar dar la dirección del fanpage. Sí, por favor. A veces hay más gente. Cada vez hay más gente conectada a nuestro fanpage. Además pueden ver las notas nuestras ahí. Pueden ver las notas, pueden enviar los comentarios. Si quieren también participar del programa, lo pueden hacer. Uh-huh. Se conectan a través del Facebook en nuestra fanpage, que es Sin Retorno TV. Sin Retorno TV, ahí ponen me gusta y se enteran de todas las novedades y también pueden participar. Bueno, ojo que son los últimos programas, ya se viene el fin de año, vamos a hacer un receso, pero fin de febrero, principio de marzo vamos a estar volviendo. Recargados, exactamente. Che, agradecimiento a los de arriba, ¿no? Como agradecemos, sí, la verdad que sí. Se portan muy bien con nosotros, así que le agradecemos mucho a los de arriba. Sí, a Jere, a Willy, a Vicky, la verdad es una genia. Sí. No, me hace sentir mejor, porque yo estoy acostumbrada a trabajar con dos hombres. Sí. Ya es una costumbre. Y que haya una mujer es como que te da alivio. De repente, no sé, uno tiene que hacer algún movimiento, se tiene que poner... Estoy pensando para la edición que viene hacer un concurso de secretarias. Pero está todavía pensando, está en la elaboración del señor Jeremías y quién le habla. Pero bueno, vamos a ver para eso, para el próximo. Che, ¿nos ponemos un poquito más serios? ¿Le parece? Bueno, sí, se puede. Bloque político. Veníamos hablando obviamente con gente del oficialismo, hablamos con intendentes, legisladores. Bueno, le toca el turno a la oposición. Y vaya si es oposición, hablamos del diputado provincial por el GEN, Marcelo Díaz, que además es titular del interbloque FAP-UNEM en la legislatura bonaerense. Vamos a dividir la nota en dos partes, ¿sí? En la primera parte va a hablar un poco de la cuestión legislativa, la labor que viene desarrollando. En la última semana hubo toda una polémica en torno a la no discusión del proyecto de ley de ética pública. Bueno, un proyecto que viene trabajando la gente del FAP. Y bueno, justamente Marcelo Díaz se refería a esto. Vamos a hablar un poco también de la situación de Margarita Stolbizer, que recordemos hizo una presentación judicial contra la presidenta y parece que esto le costó una contradenuncia. Ahora se la está investigando a ella. Así que bueno, de esto y otros temas habla Marcelo Díaz en esta primera parte de la nota. Lo vemos, dale.
Estamos con el diputado provincial por el GEN y titular del bloque de diputados por el FAP UNEN, Marcelo Díaz. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, hace unos días se desató toda una polémica con respecto a la no discusión del proyecto de ética, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata este proyecto concretamente y por qué no se quiere discutir? No, el proyecto es un proyecto de la autoría del senador Vázquez, de nuestro bloque en el Senado, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y por los tiempos parlamentarios entró en la Comisión de Reforma Política. Una vez que el proyecto entra en una, o sea, pasa, tiene 2 años en la Cámara de Origen y 1 año en la Cámara Revisora para ser tratado. Entró este año y fue la Comisión de Reforma Política. Nosotros no tenemos mayoría en ninguna de las comisiones, ni tenemos los 2/3 para poder tratarlo sobre tablas, y fueron transcurriendo el año legislativo cargado de muchas leyes y todo, y se fue perdiendo. En la última sesión está pedido sobre tablas por varios bloques, entre ellos el nuestro, ¿no? Pero el oficialismo dijo que no lo quiere tratar, que quiere discutirlo más. Eso es lo que han manifestado, digamos, ¿no? Realmente, si bien la provincia de Buenos Aires tiene un mecanismo por el cual cada legislador o cada funcionario políticamente expuesto que entra a la administración provincial tiene que hacer una manifestación de bienes y tiene que irla actualizando, esta no es pública, ¿no? Por ejemplo, el gobernador tendría que tenerla, no es pública. Lo que se está tratando con la ley es que eso sea pública. Y la discusión quizás más finita que existe es pública en qué medida, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una plenitud de la publicación y a su vez esa información debe ser correctamente utilizada, ¿no? ¿Con qué crees que el oficialismo no quiere tratar este proyecto de este año? Por una cuestión de sintonía, digamos, con lo que está pasando en el orden nacional. Muchas declaraciones juradas de funcionarios nacionales están siendo cuestionadas. Y de hecho una denuncia de la propia Margarita Stolbizer constituye la primer denuncia que da en la nave donde va la presidenta, digamos, ¿no? Todas las demás golpeaban su entorno, Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería, Escanca, los distintos casos de corrupción, muchos de ellos fueron denunciados por otros legisladores muy importantes, Ocaña, Garrido, Carrió, pero la única, las dos únicas denuncias que impactan directamente al corazón del poder, Chicone y esta, fueron realizadas por la doctora Stolbizer, principalmente porque es una excelente abogada, ¿no? Que puede mostrar su título. El gobierno respondió con una contradenuncia, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Contra la diputada. Sí, hay que pedir 5 minutos para reírse, digamos. La denuncia se basa en que Stolbizer declaró, cuando la robaron en el año 2013, declaró que le habían sustraído joyas. Y en su declaración jurada no dice que tiene joyas. Las joyas son el anillo de compromiso de sus padres, una cadenita con la, una cadena con la foto de los hijos y los relojes que le regala Mirta Legrand, ¿no? Pero bueno, creo que le deben haber quedado algunas, las vamos a proceder a subastar porque deben costar como el Volkswagen de Pepe Mujica, y a ver si conseguimos recursos para la campaña. También involucraron a una asesora, ¿no?, de Margarita Stolbizer, una ex asesora. No, es una colaboradora de la doctora Stolbizer que fue funcionaria de la IGJ y que fue echada de la IGJ por no obedecer las órdenes que distintos funcionarios pertenecientes a la Cámpora le daban de no mostrar los expedientes vinculados al caso Chicone. ¿Les preocupa toda esta situación, que se pueda llegar a más? En cuanto a las contradenuncias, digo, ¿no? No, Rubén, vos creo que la conocés a Margarita y todos conocemos su estilo y su forma de vida. Es realmente absurdo, digamos, pero lo que sería bueno es que un funcionario de alto rango kirchnerista, no un testa prestanombre para hacer una denuncia, sea el que la haga. A mí me encantaría que el señor Aníbal Fernández o el diputado Kunkel o la presidenta, que tendría una buena oportunidad para mostrar su título, le haga una denuncia, ¿no? Porque lo que la doctora Stolbizer planteó en su denuncia es que la presidenta dice que tiene 20 millones de pesos en acciones de OTSUR, en su declaración jurada. Y en la declaración jurada no dice qué porcentaje es ese, si es el 10%, el 1% o el 95% de las acciones.
Ese monto subió de 2 millones a 20 en un periodo de tiempo, no me acuerdo exactamente en cuántos años. Entonces, cuando van a ver los balances de OTESUR para ver cómo está compuesta la distribución accionaria que tiene que manifestar la compañía, se encuentran con que OTESUR no presenta sus balances desde hace varios años, con la responsabilidad de que es una empresa de la cual la señora Presidenta es accionista, digamos, no es cualquier empresa, no es tu empresa, la de los señores o la de el comerciante que está abajo, digamos, ¿no? Es decir, hay una actitud de ejemplaridad que debe privar fundamentalmente. Tampoco entiendo que la Presidenta debe estar atrás de la presentación de su balance. Lo concreto es que a partir de ahí el juez desarrolla una tarea de investigación donde en realidad por lo que va es por el lavado de dinero a partir de los hoteles y los contratos de Lázaro Báez de alquiler de habitaciones que nunca se ocupan, ¿no? Ahí lo escuchábamos al diputado provincial Marcelo Díaz, muy duro, muy contundente contra el gobernador Daniel Scioli, ¿no? Y también un poco respaldando la figura de Margarita Stolbizer. Si esto les pareció un poco duro en materia opositora, prepárense para la segunda parte de la nota, donde habla un poco de Elisa Carrió, habla de Martín Insaurralde, habla también de su futuro político, así que no se vayan, quédense porque hay mucho más sin retorno. Ahora nos vamos a la primera pausa, volvemos en un ratito, dale. Soy un exiliado en la ciudad donde se está prendiendo el horno. Sin retorno. Claro que sí. Comprar lo que necesitas en efectivo. Esa es una actitud bien Argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con Argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos y extraer hasta un 35% del dinero por cajero automático. Por ejemplo, con un crédito de 20.000 pesos, se pueden retirar 7.000 pesos en efectivo y usar el resto, 13.000 pesos, en compras. Así, lo que todavía no se puede pagar con tarjeta, lo pagan en efectivo. Más información en www.argenta.anses.gov.ar. Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Asumimos la protección integral de las familias como uno de los ejes centrales de las políticas sociales. ¿Qué es una pensión por discapacidad? Es un derecho amparado por ley para aquellas personas que tengan una discapacidad total y permanente que se encuentran en estado de vulnerabilidad social. Pueden acceder personas que no reciban ni ellas ni sus cónyuges algún tipo de prestación previsional o no contributiva. Que no tengan trabajo en relación de dependencia, bienes, ingresos ni recursos que le permitan subsistir. Y que no cuenten con parientes que estén obligados legalmente a proporcionarles alimentos. La persona que solicite esta pensión debe ser argentina nativa o naturalizada, con al menos 5 años de residencia en el país. ¿Cómo se realiza el trámite? Las personas interesadas en acceder a una pensión por discapacidad deben acercarse con su documento nacional de identidad a alguno de los centros de atención local que la Comisión Nacional de Pensiones tiene en todo el país. Allí le informarán cuál es la documentación necesaria para iniciar el trámite. Una vez presentada, el organismo evaluará si reúne las condiciones necesarias. El trámite es personal y gratuito. Podés localizar el centro de atención local más cercano en www.desarrollosocial.gov.ar/mapa. Ingresa al mapa interactivo, selecciona tu provincia y elegí el icono CAL, C-A-L. Allí encontrarás su dirección exacta, teléfono y correo electrónico. Para más información ingresa a www.desarrollosocial.gov.ar/guía de trámites o comunícate al 0800-222-3294. Hay futuro, porque hay presente. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Llegan las fiestas, aprovecha para hacer tus compras con Ahora 12. Claro, porque con Ahora 12, los argentinos volvemos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Y todos fomentamos la industria nacional. Hay muchos rubros para aprovechar. Electrodomésticos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, bicicletas, motos, pasajes en ómnibus, hoteles... Con Ahora 12 podés comprar en grandes tiendas, cadenas comerciales, supermercados y pequeños comercios de todo el país. Busca el cartel identificatorio en las vidrieras. Hay 11 tarjetas de crédito adheridas, tanto de alcance nacional como regionales. Ahora 12, otro motivo para celebrar en estas fiestas. Semana en tu país. Incorporamos 193 almacenes y despensas a la red Precios Cuidados, que ya está en 76 municipios de todo el país. También construimos en Villa María, Córdoba, 40 viviendas familiares con una inversión de más de 5 millones de pesos. Tucumán, inauguramos la secundaria Raúl Alfonsín, representando una inversión de más de 5 millones de pesos. Además, entregamos nuevos equipos de neurocirugía para el Hospital El Cruce Néstor Kirchner, invirtiendo 7.500.000 pesos. Con enorme alegría, la presidenta de todos y todas inauguró un barrio con 216 viviendas y anunció obras para 27 municipios. Todo esto lo hacemos pensando en vos, siempre. Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Desde el próximo lunes encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a Precios Cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a Precios Cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Estamos en la ciudad de Escobar, terminando hoy el operativo, que hemos operado en la semana 35 pacientes. Tenemos un grupo grande y que son muchos jóvenes, como los que vamos a ver aquí a mi costado, son ellos los que tienen que seguir con este futuro. Nosotros estamos haciendo acá es todo tipo de cirugías reconstructivas, todo tipo de cirugías reparadoras a pacientes que lo necesitan. Tengo a mi nena que tiene 4 años, tiene una displasia, lo que es un dedito además, agradecidísimo por la oportunidad que le dan a ella más que nada para el día de mañana, la escuela, el jardín. Nosotros teníamos este sueño hace muchos años. Cuando uno sueña solo es un sueño, pero cuando el sueño es colectivo se hace historia. Que la gente se sienta parte de un país que no le suelta la mano cuando está en dificultades, sino que acude en auxilio, en ayuda y en protección. Sin retorno, bueno, lo prometido, ¿eh?
Vamos a ver ahora la segunda parte de la nota del diputado provincial Marcelo Díaz, lo que le habíamos adelantado. En esta oportunidad va a estar un poco hablando del futuro, del frente UNEN. Un poco va a comentar lo que fue la salida de Elisa Carrió. Qué escandalosa salida. Exactamente, exactamente, por lo menos para ellos. Y, bueno, su futuro político, ¿no? Él, yo recuerdo, fue varias veces candidato a intendente de Lomas de Zamora, bueno, después diputado, pero tuvo muchas ganas de ser. Le preguntamos justamente si quiere ser nuevamente candidato a intendente. Lo responde. Entonces vamos con la segunda parte de esta nota, ¿les parece? Dale, vamos. Dale. Hay algunas encuestas que muestran que después de esta situación Margarita Stolbizer subió en la intención de un 17% tiene y el candidato para la provincia de Buenos Aires. Sí, el candidato que más mide está en el orden del 22-23. Uh-huh. Pero ha tenido una alta consideración en su imagen, en el orden nacional, digamos, ¿no? Y no es producto de esto, sino de un trabajo continuo a lo largo de los años. Stolbizer ha sido una muy buena diputada nacional. Cada vez que le tocó desempeñar el cargo, lo ha hecho con mucha responsabilidad y ahí están los resultados. ¿La ves como candidata el año próximo? Algunos la ven como candidata, como una muy buena candidata gobernadora, otros la ven como una muy buena compañera de fórmula de alguno de los presidenciales. Otros la pueden ver como una muy buena candidata a diputada del Mercosur para disputar con Cristina, ¿no? Denunciante y denunciada. ¿Esa la posibilidad, crees vos? Puede ser. No la provincia. Puede ser. No descartan nada. Las decisiones... ¿A vos qué te gustaría? No, las decisiones de... O sea, si algo la ha caracterizado a Margarita es que sus decisiones nunca son personales, son colectivas. Y va a estar en el lugar donde su coherencia política le indique. Margarita tiene condiciones de liderazgo que probablemente falten en el Frente UNEN. Y el liderazgo se da en alguien que tiene un pensamiento coherente a lo largo de los años, no varía de acuerdo a las conveniencias electorales y es capaz de sostenerlo con coherencia y capacidad y contención. ¿No te gustaría un enfrentamiento electoral, no? Claro está, esto lo dice Martín Insaurralde en la provincia. No, Insaurralde tiene que estudiar mucho, aparte de casarse con Jessica Sigue. ¿Estudiar por qué? Porque no sabe nada. Los dos proyectos que hizo se los redactaron. El proyecto de armas se lo redactó Casal y el proyecto de barras, que es una vergüenza que lo presente, se lo redactó la Secretaría de Deporte de la provincia. Bueno, pero mide bien. Dicen que mide bien, a las encuestas no muestran. Bueno, el que quiera, digamos, es una particularidad, digamos, sí mide. Mide producto de un sistema perverso que hay, que se ha instalado, que hay determinadas decisiones que se toman, entre ellas la política, por otras cuestiones que nada tienen que ver con la política. Es decir, si estás en los medios, que tienen que ver con la farándula, esto yo no juzgo la vida personal de nadie, digo que representa el fracaso de la política. Yo aspiro como dirigente político que cuando la sociedad me tenga que votar o no, sean por mis propuestas y mis ideas, no por mi vida personal. ¿Te molesta esta cosa indefinida de Insaurralde que va bien, estoy con el Frente Renovador, el Frente para la Victoria? No, porque los dos son peronistas. Es lo mismo. Massa y Scioli es lo mismo. Y Macri también. Pues Macri ahora trata de mostrar una cosa que no es. Vos ves el armado de Macri en la provincia de Buenos Aires, es todo PJ. ¿Sos de lo que crees dentro del Frente UNEN de que hay que acelerar el tiempo de las definiciones de los candidatos? Yo creo que nuestro frente tiene que unificar, no quiere decir que sea una sola candidatura, una fórmula fuerte, mixta, que debe estar encabezada por un radical, un socialista, un socialista, un radical, de acuerdo a las encuestas. Hoy debería ser Wiener Cobos o Cobos Wiener, como vos quieras ponerlo, y eso le va a dar contención y va a terminar, digamos, con una campaña de difamación que han hecho los medios y que se han apoyado en algunas claudicaciones de algunos integrantes de UNEN, hemos cometido errores, de que este frente no llega a las elecciones. ¿Te pones tiempo para eso? ¿Crees que tiene que haber un tiempo? Creo que el anuncio debe estar hecho. Ayer hay una declaración de Ricardo Alfonsín vinculada con este tema. Estamos teniendo reuniones diversas y todo, instalando la necesidad de conversar sobre esto y esperamos llegar a buen término. De hecho, Wiener fue el primero que dijo que debía haber un consenso en las definiciones. Uh-huh. Y después, si no hay consenso, una paso. Uh-huh. No sé si recordás, apenas instalado el frente. Creo que debemos ir a eso. Uh-huh. Creo que debemos ir a un consenso, lo cual no quita que si otro candidato quiere presentarse, se presente.
Pero el plazo marzo tal vez para vos debería ser. Yo creo que hay que anunciar esta decisión política en diciembre y que en abril o mayo, después de que tanto Wilmer como Cobos, como otros candidatos caminen, digamos, y se instalen, hagan sus propuestas, sus definiciones, y en función de lo que más le convenga a este frente, estructurar una fórmula. Tengo las dos últimas. ¿Lo benefició, lo perjudicó la salida de Carrió? No, Carrió nos hizo mucho daño. Creo que desde que fundamos, yo tengo siento mucho respeto por ella, ¿no? Pero no dejo de reconocer que nos ha hecho mucho daño, que ha planteado cuestiones infundadas, agravios que no eran necesarios, porque vos no le podés pedir que Cobos presente tu libro en Mendoza y después decir que lo bancó la efedrina, cuando todos sabemos que Cobos no tuvo ningún manejo en la campaña electoral esa, de una posición que nosotros discrepamos. Nosotros nos fuimos al radicalismo cuando algunos querían ir con Lavagna, otros querían ir con Cristina, digamos, pero no vamos a vivir de las discusiones del pasado en este sentido. Y creíamos que había que hacer un frente con partidos afines. Bueno, en esto estamos, y yo creo que Carrió lo hace porque ella no gana la PASO en UNEN. Entonces, como no gana, hay que devaluar este frente y decir que tiene que hacer otra cosa para que cuando hagamos una mala elección salga y diga, vieron, yo tenía razón. Es muy perverso el pensamiento ese, le hace mucho daño a la construcción política y no es bueno en una persona que de la capacidad de la doctora, de su inteligencia, que nadie la duda, que tenga una actitud tan destructiva. O sea, lo que no quiere ella es toda una porquería, todo no sirve para nada, todo no. Y yo te voy a preguntar una cosa, es decir, a mí el color naranja no me gusta, Scioli pinta todo naranja, todo, pero Macri pinta todo de amarillo. Scioli tiene fuertes relaciones con el juego y Macri tiene fuertes relaciones con Cristóbal López. Le condonó deudas multimillonarias. Los contratistas de la obra pública, Caputo, compañía, son los mismos los de Devilio que los de Macri. ¿Dónde está la República ahí? Yo creo que el señor Fernando Iglesias se llama, que suele... A ver, ¿dónde está la República ahí? ¿Dónde está? Quiero que me digan si en el amarillo hay República, si en la confusión de lo público con lo partidario hay República, no hay República. Eso no es. Y Massa, digamos, con fuerte sospecha de cómo financia su campaña. Nosotros hemos presentado una denuncia en la justicia junto con el Partido Socialista de que el juzgado electoral a cargo de Servini y de Cubría investigue cómo hoy financian 10, 15 millones de pesos por mes en gigantografías estos tres señores, Scioli, Massa y Macri. La última, Tiago, el futuro. La última fuiste candidato a intendente, no más. ¿Tenés ganas sí. otra vez? No, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, digamos, ¿no? Yo fui candidato intendente en la necesidad de una decisión difícil que tomamos de construir el FAP, donde cada uno debía ir al lugar donde tenía que defender los trapos, digamos, ¿no? Hicimos una gran elección y salimos segundos, tanto en el orden nacional como en el de Lomas de Zamora. Uh-huh. Obviamente con una diferencia importante sobre el fenómeno Insaurralde, yo digo, el que ganó me dio para que tenga y a otros le di para que guarden, ¿no? Hay que vinieron atrás, pero hicimos un esfuerzo importante ahí, ¿no? Perfecto. Marcelo Díaz, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos. Te comprometo para la próxima del tema seguridad en el fútbol, porque sé que estás trabajando mucho en ese tema. Sí, yo te comprometo para que algún día reconozcas que le ganamos muy bien a Boca. Bueno, cerramos la nota así. Mejor que gane la Sudamericana, ¿eh? Seguimos, dale. Bueno, ahí lo veíamos, ¿eh? Marcelo Díaz, explosivo, polémico, ¿no? Polémico, la verdad, contundentes declaraciones. Uh-huh. Bueno, vamos a esperar qué pasa. Sí, por lo pronto no quiere ser candidato a intendente, no más. Y fue dos o tres veces y no le fue tan bien. Ya fue y no le fue bien, justamente le agarró la ola cristinista, ¿no? Donde el oficialismo se alzó con todo. No tiene ganas, le quedan todavía 3 años más como diputado provincial, así que la idea es seguir trabajando desde ahí. El desafío, ¿podrá el Frente Amplio UNEN poder reinstalarse en lo que tiene que ver con la consideración del electorado nacional? Por ahora uno lo ve un poco lejos. La intención también, y era lo que decía Marcelo Díaz, era tratar de llegar a marzo, por lo menos con dos candidatos a presidente, o al menos dos fórmulas. Vamos a ver si lo logran.
Ahora seguimos un poco en el plano político. Sí. Tuvimos visitas en Lanús esta Tuvimos semana. Visitas en Lanús en el marco de la presentación de un proyecto Consejo Activo. Es un proyecto que pretende que los consejos deliberantes de lo que es el conurbano, toda la provincia de Buenos Aires, porque depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tengan acceso a las redes sociales para tener más contacto con la ciudadanía, los conflictos. Bueno, es un actualizarse un poco, ¿no? Actualizar tal cual la dinámica del Consejo del Legislativo con la ciudadanía, la gente. Interesante. Si se lleva a cabo bien, algunos concejales hoy por hoy políticos tienen contacto, pero es algo muy informal este contacto. Y personal. Exacto. Así que estuvieron presentando este proyecto, que ya es un proyecto institucional, digamos, desde el gobierno. Y en ese marco estuvimos hablando con la ministra de Economía, Silvina Batakis, ministra de Economía del gobierno de Daniel Scioli. Nos contó un poco de este proyecto, pero obviamente no podíamos dejar de hablar del tema de los docentes. Estamos a fin de año, sabemos que ya se están adelantando un poco, dicen que va a haber conflicto, que se están adelantando para prever los conflictos que puedan haber para fin de año. Por lo pronto, un dato positivo, la semana próxima va a haber primera reunión de paritarias, algo que se venía planteando hace mucho tiempo, empiecen a discutir en diciembre y no llegar a marzo. Bueno, ¿no? Eso es lo que nos detalla un poco la ministra de Economía, esta mesa con los docentes. Recordemos que estábamos hablando de que ella fue una de las que fue agredida con un ladrillazo en ese momento cuando hubo tanta discusión a principio de año. Ella nos habló del conflicto a principio de año, que fue muy difícil. Nos cuenta, nos adelanta presupuesto de la provincia de Buenos Aires, así que una nota muy interesante. Bueno, vamos a verla entonces. Estamos junto a la ministra de Economía, Silvina Batakis, de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un acto de la presentación de un proyecto muy ambicioso, muy interesante, de Consejo Activo. ¿Qué tal, Silvina? Muchas gracias por darnos esta nota. Contanos un poco de qué se trata este proyecto. No, en primer lugar, bueno, muchas gracias a ustedes y también al intendente por brindarnos el espacio para poder difundir las políticas que la provincia ha venido implementando en este tiempo y además también por permitirnos todos capacitarnos. De esto se trata hoy, esta actividad. Es una actividad que se genera dentro del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Cristina Álvarez Rodríguez, y tuvo como idea mostrar todas las experiencias que tienen los consejos deliberantes, que todas estas experiencias estén sumadas en un ámbito, en un espacio en común que tiene que ver con la tecnología, en una página de internet, y que empiecen a utilizar las herramientas nuevas de difusión y de comunicación como Twitter y como Facebook, y que además esto pueda servir como motor para que otros consejos puedan ver qué está haciendo otro municipio en materia legislativa y poder, si se quiere, emular de alguna forma las cosas buenas, adaptándolas a su propio lugar y lograr este intercambio que fortalezca a todos los municipios de la provincia. Bueno, estamos a fin de año, seguramente un balance de lo que fue esta gestión y lo que va a ser el próximo año, que es un año electivo. Sí, la verdad que nosotros el balance que hacemos es muy bueno. Como vos sabés, la provincia de Buenos Aires tiene ya su presupuesto aprobado para el año que viene. Es un presupuesto que lo hemos presentado en equilibrio y, por otra parte, nosotros este año también vamos a terminar con las cuentas en orden, lo mismo que pasó el año pasado. Esto quiebra, si se quiere, una tendencia histórica de la provincia de Buenos Aires en materia de fiscalidad. Y lo que yo siempre digo es que no es un capricho de los funcionarios, que en este momento nos toca esta responsabilidad, tener las cuentas en orden, sino que esto nos garantiza que los ciudadanos comunes sepan que vamos a poder brindar las políticas públicas que hemos venido implementando a lo largo de todos estos años. Es decir, ese equilibrio presupuestario le da sustentabilidad a las políticas públicas y a la vez también es un imán para atraer inversiones. Nosotros, como provincia de Buenos Aires, necesitamos seguir creciendo, necesitamos generar más puestos de trabajo y así ponernos en un sendero de desarrollo, que es este sendero que el gobernador está convencido que es la etapa que se viene. Si nosotros creemos hoy que estamos en esta plataforma del desarrollo, sabemos que no es inevitable ponernos en este sendero de desarrollo, se necesita voluntad política para poder hacerlo y la coordinación de un montón de elementos. Y nosotros creemos que en ese sentido nuestro gobernador es quien puede coordinar y quien tiene la voluntad política para ponernos en ese sendero. Para el inicio de 2015, ¿qué esperan? Porque bueno, sabemos que este año empezó con mucho conflicto, principalmente con los docentes. ¿Cómo enfrentan? Porque sabemos que el fin de año mayormente es bastante conflictivo respecto a las protestas, a los reclamos, y el 2015 también seguramente
se espera algún tipo de pedido de los docentes, principalmente. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Sí, yo creo que todo nos tiene que dejar una enseñanza, y esta conflictividad que vos hacías mención a principio de este año con el tema docente, en particular estos 17 días de paros, nos tiene que dejar la enseñanza de que necesitamos empezar las reuniones paritarias, las charlas con los gremios, antes de que empiecen las escuelas. Los chicos no pueden ser más rehenes de estas discusiones que tenemos entre el Estado y los gremios para hablar del sueldo de los docentes. En ese sentido, nuestro jefe de gabinete, Alberto Pérez, ha hecho clara mención de que vamos a intentar a que las reuniones paritarias se puedan empezar con anticipación, ¿sí? Para que evitemos esto, ¿sí? Esto que vos mencionabas de este conflicto que tuvimos a principio de año. Y después, bueno, paritarias, nosotros celebramos tener paritarias. Durante muchísimos años Argentina no tuvo paritarias, así que la verdad que en eso nosotros lo celebramos, y esperemos que este año transcurran con normalidad, con discusiones acaloradas, como siempre las tenemos, porque todos nos apasiona desde cada lugar que tenemos lo que hacemos, pero la verdad que celebramos tener paritarias y esperamos tenerlas como todos los años. Y por último, bueno, sabemos que el gobernador tiene una carrera muy importante que ya comenzó hace un año atrás para la presidencia. ¿Cómo lo están apoyando y cómo ven este desafío para él? Nah, yo soy convencida de que el gobernador es la persona, el político, con mayor experiencia, con mayor capacidad de gestión para poder afrontar los senderos de nuestro país, el futuro de nuestro país. Es la persona que gobernó un país dentro de un país durante 8 años, pero que además de eso fue electo con el 56% de los votos, no porque prometió cosas, sino porque la gente decidió votar los 4 años de experiencia que ya había tenido en la provincia. Y en ese sentido creo que es el que mejor puede conducir los destinos del país, así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este año que falta en la gestión transcurra de la mejor manera posible, dedicados a esto. Esto es lo que nos pide él también, que nos dediquemos a la gestión. Nosotros, el gobernador va a ser gobernador hasta el último día de su gestión, y tenemos esa enorme responsabilidad de responder por cada uno de los votos que obtuvo el gobernador en ese lugar. Y luego de eso, sí, por supuesto, vamos a acompañar en todo lo posible para difundir todo lo que él hizo en la provincia de Buenos Aires, para que la gente vea lo bien que se hicieron las cosas en la provincia, la transformación que tuvo, para que lo conozcan en otras provincias y decían votar por él. Muchas gracias, ministra. Ahí veíamos a la ministra de Economía contándonos detallando y desarrollando un poco este tema de lo que va a ser el fin de este año y el arranque del 2015. El encuentro fue en el Centro Cultural Leonardo Fabio, ¿no? De Lanús. En ese lugar fue, uh-huh. Sí. Bueno, entramos en la última sección de nuestro programa, una de las nuestras preferidas, ¿no? Sí, que la vez pasada la tuvimos, pero esta viene con todo. Por lo menos en algo me cumplió en esta semana. Bueno, vos estuvimos, y agradecemos a Gisela Cejas, que estuvo realizando la nota, con una banda que la verdad que tengo unas ganas ya de escucharla y cerrar con esto, uh-huh. Porque muy divertida, Nacho Más 3, uh-huh. Es una banda de rock con humor. Rock con humor, sí, dice que sus orígenes tienen que ver con el punk. Por lo que estuve viendo. Sí, después bajaron un poco el estilo tan pesado y los años, dicen. Los años, sí, sí. A todos nos pasa eso. A todos nos pasa. Empezaron muy pesados, después hacen rock, pero mantienen esa línea de ironía, de jugar un poco con el tema de la política, de ciertos personajes, uh-huh. También de bandas que hacen cover. Le tira palo a todos, bueno. Pero con música. Bueno, quiero verla, ¿eh? Quiero verla. Dale, vamos con la nota, la última. Hola, soy Diego, soy el cantante de Nacho Más 3. Hola, yo soy Pablo y o Pabloncho, el baterista de Nacho Más 3. Hola, yo soy Papacho y toco el bajo en Nacho Más 3. Hola, soy Nacho y toco la guitarra en Nacho Más 3. Hola, buenas noches. Estamos acá en Sin Retorno con los chicos de la banda Nacho Más 3, que son oriundos de Sarandí. Vinimos a conocer un poco de la música de ellos. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, cuéntenles a la gente quiénes son ustedes, qué instrumento tocan, qué hacen. Nosotros somos Nacho Más 3, somos una banda acá de Zona Sur. Somos un power trio, un cantante, yo canto en la banda. Tocamos hace aproximadamente 3, 4 años, hacemos más que nada humor. Empezamos con rock fuerte, punk rock, ahora estamos un poco más tranquilos, estamos un poco más viejos. Y bueno, cuéntenle entonces que de qué tratan los temas, de qué puede escuchar una persona que va a ver a Nacho Más 3, con qué se va a encontrar. Y hay de todo, tenés un tema, por ejemplo, de la sopa paraguaya, tenés un tema de la gente puré, ¿Qué es la gente puré?
Y la gente puré es la gente que acompaña, como el puré, ¿viste? Nunca van a ser milanesa. Esa es la explicación que siempre da él en los recitales. Porque aparte, en los recitales, cuando tocamos, todo se explica. Claro, hay mucha ideología en los temas también, ¿no es cierto? Sí, hay también ideología, solemos reírnos bastante con ironía de las bandas que tocan, tenemos canciones para bandas que hacen cover, canciones para bandas que hacen canciones de protesta, un poco de chiste, un poco de humor. Nos gusta también eso y también nos gusta el chiste más idiota y también nos gustan los Simpsons, tenemos un tema dedicado a los Simpsons en el disco, hicimos toda una fecha dedicada a los Simpsons y otras cosas. Damos mucha importancia a los shows, generalmente hay proyector en los shows, pasamos videos, actuamos nosotros, bueno, vos has participado y bueno... Todo lo que sea para reírse lo hacemos. Claro, es todo un show audiovisual completo, porque tienen videos, como decía Nacho, participa la gente, hay premios. Han habido hasta personajes apareciendo, mucha gente en el escenario. Nos gusta que la gente participa, nos gusta que la gente se ría un rato, que la pase bien y que estén ahí para que sea, además de, nos han dicho que es stand-up con música. Los stand-up rock. Stand-up rock. Está bien. Y bueno, han editado un disco que se llama Cangallo. Contanos un poquito de este disco. El disco lo grabamos el año pasado, en casera, pulmón, a full. ¿Lo pueden bajar de algún lado? Se puede bajar desde el Facebook de la banda, que es facebook.com/NachoMás3, todo con letras. Ahí está todos los recitales, todo lo que hacemos, y además está el disco para bajar, que por ahora es el único. Estamos tratando de grabar uno para el próximo año, seguramente haremos otro más, el segundo disco, pero bueno, todavía estamos en proceso. Bueno, ¿y ahora cómo siguen? ¿Van a hacer shows próximamente? Y por ahora tocamos el viernes pasado en Loca Bohemia, donde tocamos casi siempre, en Caballito. Y bueno, ahora en el verano tenemos planes de quizás si se puede ir a tocar a la costa, a Mar del Plata, y bueno, seguramente el 13 de febrero vamos a tocar. Bueno, entonces para todos los que quieran ir a pasar un fin de semana a la costa, a reírse un rato, escuchar buena música, están los chicos de Nacho Más 3. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, y ahora vamos a conocer la banda. Hoy quise sentarme a escribir la mejor canción. Solo por la inspiración. Un tema que fuera la síntesis de odio y el amor. Emocione a quien lo escuchara. Y a la vez fuera el grito de una generación. Me encantaron, Jimé, me encantaron. Sí, a mí también, bueno, fenómeno. Power Trio, Power Trio.
De Sarandí. De Sarandí, de acá de Avellaneda. De Avellaneda. Bueno, interesante. Interesante, sí, la verdad que me gustó mucho. Me llamó mucho la atención esto que toquen con corbata, con remera, con bermuda. Pero la letra, a mí me gustó la letra. Sí, a mí también. Interesantísimo. Interesante. Bueno, llegó el momento tan esperado por todos, Jimena. No. Sí, sí, nos vamos. Y bueno, pero no es esperado por todos. Bueno, hay gente que la por gente quiere, no, la gente me dice, ¿cómo? ¿Una hora nada más? Por ahora una estar hora. Dos horas. Como mínimo. No, no, solamente una hora y... Bueno, después lo puedo ver repetido y se hacen dos horitas si lo ven de nuevo. Claro, si quieren pueden repetir y pueden ver, repetimos la sí, fanpage. Sí, por supuesto, en esa fanpage que es Sin Retorno TV, por Facebook ponen me gusta y se enteran todas las novedades, que vienen más novedades. Yo quiero hacer un adelanto cortito porque ya está súper confirmado. No, tenga cuidado. Bueno, el próximo programa tenemos algo muy divertido. Algo muy divertido. Algo muy divertido. Está bien. Sí, ojo con el próximo programa porque los últimos parece que van a ser los mejores. Justamente tenemos ahí una nota prometida también, importante, obviamente lo que tiene que ver con la cuestión política. Bueno, tiene que vernos, ¿no? No. Tienen que vernos. Exactamente. Bueno, nos vamos, ¿sí? Nos reencontramos la semana próxima. Gracias, Jime. Gracias, Rubén. Nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Chau. Voy a contramano.